No, muchas gracias siempre a ustedes por acompañarnos. Realmente muy, muy contento siempre de venir al municipio de Puerto Iguazú, siempre acompañándonos. Hoy junto al vicepresidente de la Cámara, al licenciado Hugo Pasalacqua, al diputado Chumbarreto y agradecer al intendente, ¿no? A Filipa, que siempre nos recibe, a él y a todo su equipo de trabajo, a los concejales. Y la verdad que ¿quién no tiene una familia? ¿Quién no tiene un amigo? Uno tiene la sangre paraguaya, ¿no? Y de poder celebrar estos 210 años de la patria hermana del Paraguay, de mucha historia, de mucha cultura, mucha hermandad. Como siempre decimos, el puente nos une. Y hoy poder estar en un día tan emotivo, ¿no? Junto al cónsul también, y de poder acompañar más en estos tiempos tan exigentes, ¿no? Que es necesario, fundamental, no olvidar de dónde venimos, cuál es la esencia que tenemos entre los argentinos y los hermanos del Paraguay, pero fundamentalmente los misioneros, porque los misioneros somos de la empatía, somos de estar, del acompañar, de la solidaridad, y eso nos marca permanentemente la relación que tenemos con el querido hermano vecino país del Paraguay, ¿no? Bueno, y vemos el sufrimiento que tuvieron ellos al no tener la vacuna prontamente, y se relaciona todo, porque vemos en pandemia cómo no estamos cuidando a los misioneros, vemos cómo se agrava la situación en la capital de la provincia, pero en conjunto el cónsul de Paraguay trabajando a la par con nosotros, lo hablábamos recién con el obispo, todo es un acto de hermandad, solidaridad y de empuje entre todos. Sí, la provincia de Misiones hoy en el tiempo tiene un equilibrio epidemiológico sanitario con respecto a lo que es la pandemia del COVID. Sabemos que el gran impacto global que ha provocado, ¿no? Y sigue provocando en lo sanitario, en lo económico, en lo social, en la relación personal, interpersonal, de cómo somos también nosotros los misioneros, y el cuidado de tener protector facial, el barbijo, el distanciamiento social, y todas las medidas que hemos tenido durante todo este tiempo, la fortaleza del sistema sanitario de la provincia de Misiones, el plan estratégico de vacunación que se viene haciendo en los 77 municipios, hace que hoy Misiones tenga este equilibrio de salud, acompañándonos a lo que es el desarrollo de la economía. Ver, como decís, que Paraguay realmente en un momento muy complejo, ¿no? Que están viviendo el punto de vista, el impacto que están teniendo con respecto al COVID. El gobernador de la provincia, como lo decíamos hoy al principio, ¿no? Esto de la solidaridad, rápidamente siempre se puso en contacto con las autoridades, en cual se puso a disposición también aquellos equipamientos, donaciones de todo lo que tiene que ver con los elementos de protección, de bioseguridad, y se puso a disposición del querido hermano vecino del Paraguay, Encarnación, que son muchas veces los que estamos cerca, el mismo Ciudad del Este y otros municipios de Paraguay, con respecto a Misiones. Así que uno marca, ¿no? La gran fortaleza que hoy tiene la provincia de Misiones es las políticas de Estado que se han implementado del primer momento, pero también la gente. Bueno, ya le dejo ir, sé que tiene una agenda muy repleta en toda la provincia, no solo en Iguazú. ¿Cuánto tiempo se queda? Y bueno, ya camino al 6 de junio, ¿no? Sí, tenemos actividades hoy, seguimos con actividades mañana sábado también, como ya organizado y planificado, y luego tenemos otra actividad en la zona norte, pero uno marca en esto que el trabajo que tenemos dentro del espacio del Frente Renovador de recorrer la provincia lo hacemos siempre. Todas las leyes, prácticamente la del año pasado, como la que ya hemos sancionado este año, tiene que ver con esa posibilidad, la cercanía de estar en la gente, hablar con la gente, hablar con los misioneros, y muchas de esas normativas y leyes que hemos sancionado en este tiempo han beneficiado a muchas personas, como también leyes que son necesarias para el Estado provincial. Así que tenemos una importante agenda, pero con mucho gusto y con mucha pasión, como lo hacemos en cada una de las actividades que hacemos desde que uno fue director de la red de emergencia, subsecretario de atención primaria de la provincia y actualmente diputado, lo vamos a hacer en estas próximas elecciones, que son el 6 de junio en la provincia de Misiones.